Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Keiner Torres, bienvenidos a mi canal. Y les doy también la bienvenida a todas las personas que ven mis videos por primera vez. Y los invito a que se suscriban por aquí abajo para que no se pierdan ninguno de los videos que estaré subiendo y así puedan aprender a tocar acordeón de la mejor manera. Muy bien, amigos, sé que tengo una gran deuda con todos ustedes que me han pedido muchos videos con este acordeón de juguete y sé que no lo subo muy constante. Y por eso, a modo de recompensa, les voy a subir una serie de videos donde les voy a enseñar varias canciones en este acordeón y así puedan ampliar su repertorio. Así que estén atentos a los siguientes videos que también voy a estar subiendo para que puedan aprender cada vez más de este bello instrumento. Y en el día de hoy nos vamos a aprender una canción que es bastante fácil para aquellas personas que apenas están empezando en este acordeón. Y aparte de eso, me la han pedido también muchas veces en los comentarios. Por eso, la canción que les voy a enseñar en el día de hoy es La Piña Madura. Muy bien, como ya lo sabemos, este acordeón consta de 7 botones en una sola hilera. Por lo tanto, se maneja un solo tono y es el tono de do. Vamos a empezar ubicando el cuarto botón de arriba hacia abajo y con el dedo meñique vamos a presionar cerrando el fuelle 4 veces, es decir, tienes que tener mucho cuidado al momento de contar las repeticiones para que no hagas menos o hagas más, es decir, ya sabes que son 4. Puedes contarlas mentalmente: 1, 2, 3, 4. Luego, con el dedo anular en el botón que está inmediatamente arriba, es decir, el tercero de arriba hacia abajo, vamos a hacer primero abriendo el fuelle y luego cerrándolo. Quiere decir... Luego, volvemos otra vez al cuarto botón con el dedo meñique y vamos a hacer otra vez 4 repeticiones, pero en este caso abriendo el fuelle. Y volvemos arriba al tercer botón con el dedo anular y vamos a hacer lo mismo, es decir, primero abriendo y luego cerrando. Y ya esta respuesta quedaría. Quiere decir que esta pregunta y respuestas unidas y de seguido ya sonarían. Se repite. Y ahora vamos a rematar esta melodía. Ubicamos entonces los dos primeros botones con el dedo índice y medio y vamos a hacer todo cerrando el fuelle, primero arriba y luego abajo. 2 veces, es decir, ya hicimos una, lo hacemos otra vez más. Y esas 2 vueltas ya quedarían. Ahora, otra vez con el dedo anular, vamos al tercer botón y hacemos lo mismo que en el movimiento anterior, primero abriendo y luego cerrando. Quiere decir... Esa sería entonces la pregunta. Para responderlo, en la melodía original se haría con los 2 botones que están más aquí arriba, pero como ya no tenemos más botones aquí arriba, vamos a hacerlo con estos mismos 2 botones, pero abriendo el fuelle. Al igual, se va a escuchar también muy bien. Es decir, estos mismos 2 botones, haciendo las mismas 2 vueltas, vamos a hacerlo pero abriendo el fuelle. Y terminamos igual en el tercer botón, primero abriendo y luego cerrando. Quiere decir que esa respuesta ya queda. Y ya, pregunta y respuesta deberían quedar. Se repite. Y hasta el momento vamos. Si le quieres hacer una pequeña variación a la primera melodía, recordemos que es con 4 repeticiones cerrando y luego arriba, puedes hacerlo de esta forma. No hacer las 4 repeticiones aquí, sino solamente 3 cerrando el fuelle. Y la cuarta repetición no la vas a hacer ahí mismo, sino en el botón inmediatamente abajo, también cerrando. Quiere decir... Es decir, vamos a hacer los mismos 4 sonidos, pero vamos a hacer 3 aquí y 1 abajo. Y terminamos de la misma forma, arriba, abriendo y cerrando. Quiere decir que queda.
y lo vamos a responder de la misma manera, pero abriendo el fuelle. Otra vez. Y rematamos de la misma manera. Quiere decir que ya el resultado final, uniendo todas las partes que hemos hecho, de principio hasta este punto, todo unido y de seguido, ya quedaría. Y así lo puedes repetir la cantidad de veces que consideres necesarias. Espero de verdad que les haya gustado este video, que se lo hayan podido aprender muy bien. No olvides dejar tu like si te gustó y déjame aquí en los comentarios qué otra canción te quieres aprender con este pequeño acordeón de juguete, y seguramente en próximos videos lo estaré haciendo. Comparte este video con todos tus amigos para que así seamos cada vez más los que aprendamos a tocar este acordeón. Y no siendo más, nos vemos en una próxima ocasión.